Se montó el Pocho en la ambulancia. Retirada, rompe paradigmas. Atención, es la última prueba. Lista, salieron al combate el grupo en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Lenta la salida para el Orsa Princess. Queda en el último puesto. Rápidamente Dulce Corazón se adueña de la primera posición. Viene atacando para el segundo Sacarosa. Se coloca medio cuerpo. Seguidamente a 1.5 en el tercero Niveria. A 2 cuerpos en el cuarto La Gran Esperanza. Seguidamente para el quinto Queen Bárbara. En el sexto aparece Victoria Suzette. En el séptimo Next Wing. Seguidamente en el octavo Axis Mundi. En el noveno adelanta la de Nino pegada en la valla. A continuación Guayaguaya. Luego el Orsa Princess. Se queda la batalladora en el último puesto. Del primero al último y aproximadamente 15 cuerpos pasan el primer cuarto de milla en 22 segundos y 3 quintos. Dulce Corazón tiene el comando. La Gran Esperanza ataca cuando entran el emocionante recta. Niveria corre en el tercero. En el cuarto puesto inicia su movida Axis Mundi. Sin embargo, la pelea se centra entre La Gran Esperanza, Dulce Corazón y Niveria por la baranda. Afuera La Gran Esperanza está tomando el comando con Carlos Brito. Para el segundo viene Niveria con Dulce Corazón y vuela Victoria Susé a Sixmundi y la número 10, la de Nino, 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 ganó la de Nino. Número 10, una gran carrera, señores, apareció ahí entre yeguas. Luego a Sixmundi, Victoria Susé, a continuación Niveria, luego Guayaguaya, posteriormente Next Queen, Dulce Corazón, Sacarosa, el Orsa Princess, la batalladora, la Gran Esperanza, Queen Bárbara, la victoria para la de Nino, la línea de Fermín Pérez Jr. acaba de ganar una carrera impresionante. Venían 5 o 6 yeguas luchando por la victoria y apareció por ahí, se filtró por un huequito la de Nino. 22-13. La victoria en esta sexta válida, vemos los parciales 22-3 para los primeros 400 metros.